Muy buenas a todos, el partido todavía no ha comenzado, pero vayan cogiendo sitio frente al televisor. Aquí nos tienen a González y a un servidor para darle un rato a la tabarra. Vamos con el Nova Mar, la repera, la división élite, como lo cae el United, que se las verá con el Internacional. Hola, hola, yo solo espero que salgan un poco enchufados y den el máximo, aunque no sea un partido oficial. Corre hacia la meta rival como una exhalación. Esa jugada lleva peligro. Está muy presionado. Qué buena presión en ataque. Pase con mucho peligro. Atención que puede marcar. La presión funciona ahí arriba. Mira, Ruiz se precipita en el pase, indica fuera de juego. Claro, tiene que tener un poco más de paciencia para encontrar el momento adecuado, hombre. Haaland. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidado! No hemos hecho nada más que empezar. ¡Qué gran gol! Inaugura el marcador con este 1-0. Posesión para Vieira. Atención que el pase es robado. El técnico visitante no está satisfecho y pide presión arriba. Vamos a ver si su rival sabe conservar el balón. Balón al área. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Corta en el centro de Cristiano Ronaldo. Entrega atrás para un compañero. ¡Ay, qué gol! Se escapan en el marcador, ya llevan dos de ventaja. Y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. El Internacional la mueve con intención de llegar arriba. Excelente pase al espacio. Prometía mucho, pero nada. Schüle se hace con el esférico. Minson le dice que por aquí no y recupera la pelota. El esférico lo tiene Ali. La defensa está muy bien situada y evita el peligro. Controla Stoikov el cuero. Es Stoikov el que chuta. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Oh, qué golazo! No sé si ha sido de chiripa o estaba hecho a posta, pero vaya golazo. De todas formas, Paco, no lo veo claro. Yo creo que un poco de todo. Se le ha ido un pelín y la suerte le ha sonreído. Y consigue rebañarla sobre la misma línea. Thomas Müller. Sale sin problemas a por ese balón. Saja. Buen balón al segundo palo. El balón impacta en la madera. Es que el travesaño también juega, Manolo. Parece que el equipo visitante se prepara para dejar al contrario en fuera de juego. Pero es muy peligroso adelantar la defensa, Manolo. Un fallo de concentración o un error arbitral puede dar al traste con esa estrategia. Se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Vieira. Zaha. Bueno, rectifico, se acabó el ataque. La tiene el rival.
El International lleva desde el principio intentando tener el balón lo máximo posible. La victoria parece más que segura porque el rival no muestra signos de ser capaces de arrebatarles el control del balón. Lo que acaba de evitar Neuer, ha hecho un milagro. Witzel. Está buscando un compañero para centrar. Pierde el control del cuero. Sacarán desde el lateral. Zaha. Metió bien la pierna, pero sale por el lateral. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Witzel recupera la posesión de esférico. Avanza metro y se acerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. Rebota en el travesaño. Me cuesta creer que esa última oportunidad no... Aguanta, este ataque es peligroso. ¡Aleluya! ¡Increíble! ¡Qué paradón de Manuel Neuer! ¡Sacan corto! ¡Son! ¡Peligro! ¡Bloquea bien! Colorín colorado, la primera parte ha terminado. Pero dentro de nada, más y mejor. ¿Podrá remontar el United en esta segunda mitad? Su empeño tiene recompensa. La defensa se impone en el centro. Pelota en juego, córner en corto. Cristiano Ronaldo. El esférico lo tiene Ali. Se la lleva atrás en la entrada. Se acerca peligrosamente. Cristiano Ronaldo. ¿Cómo se la juega? Buena entrada y manda la pelota fuera. Entrada limpia del vía el esférico. Se acabó esa jugada, será saque de portería. Empieza a tener poca salida. Diaby. Witzel. Tiene opciones de pase. Courtois logra evitar que la pelota entre. Esto huele a peligro, vamos a ver cómo acaba el contraataque. Abortan el contraataque. Cristiano Ronaldo. No puede fallar Zaha. Ojito que aún pueden remacharla.
Ese avance puede ser peligroso. Son. ¡Gol, gol, 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 gol! Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parecía totalmente decidido. Por lo menos ese abismo en el marcador se ha reducido a una distancia salvable. ¡Hay partido, Manolo! Se la quita limpiamente. Concede la ley de la ventaja y lo agradecemos. Sí, señor, a nadie le gustan los parones. Alfonso Davis. Atención a la contra peligrosa. Pierden el cuero, una pena porque esto prometía. ¡Qué parador! Bueno, lo digo para animar la narración. La pelota queda libre y la pierde. El equipo visitante adelanta su línea y los defensas miran de reojo como Andújar al juez de línea para recordarle que debe estar muy atento. Sí, Manolo, no parece una estrategia muy segura. Les puede costar caro. ¡Ay, gol, 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 gol! Parecía imposible, pero la remontada está al alcance. Tres goles para un equipo y dos para otro. Sacan de centro con 3-2. Avanza el United, que estará tramando. Puede ser el empate. Entrada providencial que acaba con el peligro. Ansu Fati. La pelota va a ser del rival. Puede crear problemas si sigue avanzando. Cristiano Ronaldo. Minson. ¡Ojo! ¡Que eso huele a empate! ¡Gol, gol, gol! Han peleado el empate perfectamente. Estos dos equipos se merecen un monumento. Partidos como este le gustan a todo el mundo. Excelente pase al espacio. Son gana la espalda. Ganar, ganar y ganar, como diría el Mister. ¡Y golazo! Y acaba en la red. Menuda forma de levantarse después de verlo todo tan oscuro. Van pasando los minutos y no precisamente a favor del Internacional. Le queda muy poquito tiempo, pero todavía pueden empatar. De momento, la jugada pinta bien. Retrasa la bola. Stoichkov es ahora el que tiene la pelota. El defensor sorprende con esa entrada. Buena defensa. Pase al hueco medido. Canales. Son. La toca para Delali. Minson. Madre de mi vida. Esto es un rondo infinito. Alexander Arnold. Y ahora mismo vamos a conocer el tiempo de descuento, Antonio. Tan solo un minuto de prolongación. Gracias, Antoñito. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse. Y aquí termina todo con victoria para el equipo local, que lo celebra por todo lo alto.